estos dos peloteros convierten al Licey como el máximo ganador en el MVP de la semana con 3 representantes. Se recuerda que en la primera semana fue escogido Eli de la Cruz. Gracias por Valentín Contreras por MVP de la semana como lanzador después de esta magnífica actuación frente a las Águilas Cibaeñas de 5 entradas. Que muchas veces, y yo sé que es una pregunta que mucha gente te la ha hecho, muchos periodistas, ¿alguna motivación extra al lanzar frente a las Águilas Cibaeñas? Claro que sí, la extra motivación es fanaticar, sabe que el país se llena y para nosotros como jugadores escuchar esa garabía de la fanaticada apoyando te da más ánimo y te anima más a hacer lo mejor. Veo a un César muy comunicativo en las redes sociales y se ha prestado para este show mediático de 2022 en la era digital. ¿Has aprendido a manejar las redes sociales? Claro que sí, he recibido ayuda de mi esposa, que se encuentra por ahí en eso, pero ya yo le cogí el truquito, tú sabes que es un negocio y uno tiene su banderita por ahí a veces para poner la vena a chipear. ¿Qué te parece el trabajo de ese señor en esta temporada? Excelente trabajo, ahí en el terreno se ha demostrado todo el esfuerzo que han puesto y estamos contentísimos y yo sé que podemos llegar lejos y vamos a dar lo mejor por el corona. Gracias, César. Muy amable, César.